Shalom, buenas tardes, amados. Pues un verdadero privilegio poder estar con ustedes hoy compartiendo de esta nueva sección que nuestra linda Keila ha diseñado, que se llama Parashá en Casa. Los saludamos. Mi nombre es Daniel Luna, mi esposa Patricia Gil. Somos los siervos del Ministerio de las Parejas de la comunidad Jobel. Un gran placer, un enorme compromiso y una enorme responsabilidad para nosotros el día de hoy poder hablar de la palabra del Eterno, y nos ha correspondido en esta ocasión hablar de una de las parashá más hermosas y más ricas que hay. Todas son lindas, todas son tienen una sabiduría enorme, pero realmente esta parashá es muy rica, sobre todo por el tema de las fiestas. Nos toca hablar de la parashá Emor. Mi esposa, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, comunidad. Buen día, comunidad. No sabemos a qué hora nos están observando. Bienvenidos. Queremos compartir esa reflexión que hemos estudiado con mi esposo de Parashá en Casa. Como él les comentaba, la Parashá que vamos hoy a tratar de estudiar un poco se llama Emor en hebreo y en español significa habla o diles. ¿Por qué se llama habla o diles? Porque el Eterno le dice a Moshe que le dijera a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, y así empieza la parashá. Nuestra parashá está en el libro de Vayikra, Levítico 21, del 1 al 24-23. La haftará se encuentra en Ezequiel 44, 15-31, y la brida hadashá está en Mateo 5, 38. Como les decía mi esposo, es una de las parashá más ricas porque tiene muchísimos mandamientos, tiene 63 mandamientos, de los cuales 24 son positivos y 34 negativos. 39. 39, perdón, 39 negativos. Tiene 18 temas. Esta es la octava parashá del Levítico y la porción número 31 del ciclo anual de las parashot. Esta es la parashá que tiene más preceptos del Levítico y la segunda de toda la Torá. Es una de las más estudiadas, sobre todo por nosotros del mundo mesiánico, ya que en ella se habla de las fiestas del Eterno, como podemos ver en Levítico 23, 1-2. Si podemos ver el texto, por favor. El Señor le ordenó a Moshe que le dijera a los israelitas: estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. De esta cita, pues tenemos varias cosas importantes, pero una de las más sobresalientes es que el mismo Eterno estableció estas fiestas y él mismo pidió que se celebraran. Es algo que siempre se hace mucho énfasis en la comunidad y es que no son las fiestas del pueblo judío, que no son las fiestas de estos o aquellos, sino que son las fiestas que el Eterno mismo institucionalizó y ordenó que se celebraran por siempre. Bueno, como les decía mi esposa, esta es una parasha muy rica, con muchos mandamientos, y realmente es una parasha que tiene 18 temas. Obviamente, por el tiempo, nosotros hemos querido centrarnos en dos temas principales, que son la santidad del sacerdote y las fiestas. Mas sin embargo, pues se habla de la disposición de los sacerdotes, de lo que debe cumplir el sacerdote principal, los defectos del sacerdote, la pureza de las ofrendas, la prohibición de hacer ofrendas con defectos, las ofrendas por el agradecimiento, el Shabbat y las diferentes festividades, el Pesaj, la ofrenda del Omer, el conteo del Omer, que estamos en él, la fiesta de Shavuot, el Rosh Hashaná, la fiesta del Yom Kippur, el Sukkot, el encendido de la menorá, los panes de la propiciación, el castigo de quien maldice, y también otro tema sobre quien blasfema
a Hashem y otras normas. Pero como les decía, nosotros nos queremos centrar básicamente en dos temas, la santidad del sacerdote y las festividades. Las últimas parashot nos han venido acercando a través de los mandamientos y de lo que el Eterno espera de nosotros, que lo conozcamos, que le obedezcamos, que sepamos qué debemos hacer y qué no debemos hacer, qué debemos comer, qué no debemos comer y cómo conducirnos hacia la santidad. Y es importantísimo aquí este tema porque para hacer esta reflexión mirábamos videos de años anteriores de nuestra comunidad y en uno de ellos el pastor decía, ¿quién quiere servir al Eterno? Entonces todos alzábamos la mano y decía, ¿pero quién lo conoce? ¿Quién puede servir a alguien si no lo conoce? Entonces, la importancia de estudiar estas parashot, de estudiar, de leer la Torah y todo esto, es que conozcamos al Eterno para que sepamos cómo conducirnos ante Él, qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer, cómo lo debemos hacer, y así poder tener un servicio agradable a Él. Porque quien no conoce al Señor que va a servir, ¿cómo lo va a servir? Nosotros queremos hacer como un parangón, obviamente respetando pues, lo de la Torá, pero hemos querido como entrar y centrarnos como ministerio de pareja específicamente en la santidad del sacerdote. Pero queremos llevar eso y amados, hoy me refiero y quiero transmitirle esto especialmente a los hombres, donde es esa santidad que nosotros como varones, como esposos, como padres, como sacerdotes de nuestro hogar, debemos mantener en nuestras casas, ¿sí? No sé, usted allí, ¿en qué situación se encuentra? ¿En qué pecado se encuentra? ¿Qué necesita que el Eterno lo sacuda? ¿O qué necesita que el Eterno le saque de su vida para llegar y cumplir un poco más, dar un paso más hacia esa santidad? Quiero leerles y compartirles lo que dice en Primera de Timoteo 3, del 1 al 5, ¿sí? Timoteo dice, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia del Eterno? Entonces miren que son muchas las cualidades que nos piden allí. Muchas, muchas, no es solamente una, sino que debemos cumplir con muchas, ¿sí? Y esa es la invitación. Si alguno de ustedes no cumple con una de estas, pídale al Eterno, pídale a la Ruda Jacob que le ayude y muy seguramente que lo va a poder hacer. Entonces, sin embargo, estudiando, el Midrash nos dice que el sacerdote debería también tener unas cualidades específicas para poder servir, ¿sí? Un hombre sabio, ¿sí? O sea, la sabiduría viene única y exclusivamente a través de la Torá. Tenemos que ser sabios, ¿sí? Y esa sabiduría nos la da el estudio de la palabra, el estudio de la Torá. Belleza física, en eso se fijó mi esposa cuando me propuso matrimonio. Fuerza física, porque el Cohen tenía que sacrificar muchos animales, ¿sí? Y es a lo que nosotros como varones estamos también dispuestos y determinados, y es lo que la responsabilidad que nos toca en nuestro hogar, trabajar, poner el lomo, la fuerza, porque nosotros somos los que somos proveedores, riqueza, ¿sí? Es una riqueza que lo que el Eterno nos dé lo podamos compartir y que sepamos cómo manejarlo, porque no solamente tener mucho dinero, pero si no sabemos utilizarlo,
si no bendecimos a nuestra esposa, si no bendecimos a nuestros hijos, sino que estamos malgastando fuera, pues tampoco va a servir. Ancianidad, porque esas canas nos dan sabiduría, la palabra lo dice. Entonces, que tengamos todos eso, pidámosle al Eterno que tengamos esas características, esas cualidades para poderle servir a Él. De una u otra forma, así no estemos integrados directamente en la comunidad a través de un ministerio, pero usted tiene que, varón como varón, debe estar sirviendo en su templo, en su Keilah más importante, que es la familia, su esposa, sus hijos. Y ahí tenemos que saber trabajar, porque si no sabemos trabajar en lo más importante, que es nuestra pequeña Keilah, nuestra comunidad más importante, que es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, no vamos a llegar, no podemos avanzar. Entonces, muy importante, varones, que podamos tener esto como una vida práctica, que tengamos esa intención de vivir la Torá de una forma práctica, de una forma clara, de una forma como el Eterno quiere que lo hagamos, bendiciendo a nuestra esposa, amándola, cuidándola, respetándola, ¿sí? Siendo, como dice la palabra ahí, hombres de una sola mujer, ¿sí? Que seamos intachables, que lo que vivamos, que lo que digamos, lo vivamos. Entonces, quiero invitarlos a que, por favor, ese sacerdocio que ustedes están ejerciendo, lo hagan con sabiduría, con santidad, que entremos y que el Espíritu del Señor nos redarguye y en qué estamos fallando para poder continuar con eso. En Proverbios 31, 10 al 31, que es una cita bastante mencionada, digamos, en el mundo mesiánico, ¿por qué? Porque cada Shabbat el hombre bendice a su esposa con esa cita. Nos dice, quiero centrarme en el verso 23, dice, su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un lugar entre las autoridades del lugar. Esta porción del proverbio habla de la mujer virtuosa, que somos sabias, que debemos hablar con amor, que nos movemos, que hacemos negocios, que nos ocupamos de los asuntos de la casa, que velamos de día y de noche, muchas cosas. Pero si nos ponemos a mirar este verso con mucho detenimiento, en la parte central de esta porción habla no de la mujer, habla del esposo. Su esposo es respetado en la comunidad y ocupa un puesto en las autoridades del lugar. No dice que la mujer debe ser conocida en la comunidad, no dice que la mujer es la autoridad, no dice que la mujer ocupa un puesto de eminencia, es su esposo. Entonces, también es una invitación para que nosotras mujeres podamos dar el lugar que corresponde a nuestro esposo y él pueda ocupar y ejercer su sacerdocio. Y nosotras podamos someternos a ellos, que es una palabra que causa mucho temor, sobre todo nosotros cuando hacemos los cursos prematrimoniales, es una inquietud que hay muy frecuente entre las chicas, sobre todo entre las jóvenes, de cómo someterse, de cuán difícil es someterse. Y yo les digo el día de hoy, no es difícil someterse, porque si tenemos un sacerdote en la casa que es respetuoso, que es un hombre de una sola mujer, que no es pendenciero, que no es borracho, que se somete a la autoridad del Eterno, que nos bendice, que bendice a sus hijos y a su esposa, y que está pendiente de nosotros, no va a ser para nosotras nada difícil someternos a su autoridad y estar en unidad con ellos en todas las cosas. Entonces es una invitación también para que nosotras les demos el lugar que el hombre corresponde para que él pueda ejercer su sacerdocio. Bueno, en la Parashá de Mor, el Eterno comisiona a Moshe, lo llama y le dice: Moshe, ve y le hablas al pueblo. ¿Y qué le vas a decir al pueblo? Le vas a decir que los vas a convocar y que van a celebrar fiestas en honor a Hashem, ¿sí? Y que esas fiestas las van a celebrar, ¿sí? Porque recordemos que el pueblo venía de esclavitud de muchísimos años y no estaban acostumbrados a descansar. Cuando uno es esclavo, ¿sí?
no está acostumbrado a descansar, ¿sí? Y empezamos aquí, ya pasamos de la santidad del sacerdote a nuestro segundo tema en esta corta presentación, que es las fiestas. Entonces, arrancamos con la fiesta más importante y la que todos como mesiánicos estamos celebrando cada Shabbat, ¿sí? El séptimo día, ¿sí? El descanso, la tranquilidad, la paz. 31, en Éxodo 31, 12 al 16, el Señor le ordenó a Moshe, dile lo siguiente a los israelitas, ustedes deberán observar mi Shabbatot en todas las generaciones venideras. El Shabbat será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, Adonai, los he consagrado para que me sirvan. El Shabbat será para ustedes un día sagrado. Obsérvenlo. Quien no lo observe será condenado a muerte. Quien haga algún trabajo en Shabbat será eliminado de su pueblo. Durante 6 días se podrá trabajar, pero el día séptimo, el Shabbat, será de reposo consagrado a Adonai. Quien haga algún trabajo en Shabbat será condenado a muerte. Los israelitas deberán observar el Shabbat. En todas las generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo. Un pacto perpetuo. Observar el Shabbat implica dos mandamientos relacionados entre sí. Ahí les estamos presentando una foto de nuestra mesa de Shabbat, de alguno de los Shabbat que hemos celebrado. Y en el seder de apertura de Shabbat, nosotros encendemos dos velas. Y a veces no sabemos por qué encendemos dos velas. Encendemos una por Zahor y otra por Shamor. Zahor es recordar y Shamor es observar. Por eso es importante que sepamos y tengamos en cuenta que de nada sirve acordarnos, ay, hoy es Shabbat, hoy inicia Shabbat, así chévere, pero no lo celebramos, no hacemos la apertura y no empezamos el estudio de la Torah. Entonces es importante acordarse que es Zahor y celebrarlo, observarlo, que es Zahor. Shamor. Estamos en la obligación de recordar la importancia del Shabbat tanto como de conmemorarlo. Así recordamos la creación del mundo y la conmemoración de nuestra liberación de la esclavitud de Egipto. Pero ¿qué tiene que ver el éxodo del séptimo día, el éxodo con el descanso del séptimo día? Se trata de libertad. Al descansar el Shabbat nos acordamos que somos libres y que el Shabbat nos libera de todas nuestras preocupaciones diarias, del trabajo, de los plazos, de los horarios, de los compromisos, de todas las cosas que tenemos que cumplir. Durante la semana somos esclavos del trabajo, de las cosas que tenemos que estar pendientes, de los horarios, de las necesidades. Pero cuando llega el Shabbat entramos a un tiempo especial en el que somos libres de todo eso. Nosotros, la primera vez que estuvimos en Israel, nos dábamos cuenta que el viernes veíamos ver a todos estos judíos ortodoxos corriendo a sus casas con el pan del Shabbat y con las flores para su esposa, y eso me pareció tan tierno a mí. Y cuando regresé de Israel, empecé a hacerlo. Empecé a que le dije a mi esposa, trabajo el viernes hasta el mediodía nomás, y yo iba por las flores y llegaba aquí con las flores y con el pan de Shabbat, y ya me quedaba en la tarde del viernes estudiando la parachá y ya ayudándole a mi esposa para la mesa, porque normalmente tenemos invitados en Shabbat. Nos gusta tener invitados en Shabbat, y porque somos muy hospitalarios, nos fascina, a mi esposa y a mí nos fascina tener invitados. Entonces, normalmente tenemos siempre invitados, queremos siempre tener un invitado. Y el Shabbat es apartarse, es dejar a un lado todo ese rigor que nos exige el día a día, el trabajo, las obligaciones, las responsabilidades. No, Shabbat es descanso, tranquilidad. Aquí nos estamos deteniendo porque es una de las fiestas más importantes y es la primera que el Eterno da. Si no cumplimos con esa primera, difícilmente podemos pasar. Tú no puedes pasar del kinder a la universidad, ¿sí? Tienes que pasar por la transición, la primaria, al bachillerato. Lo mismo pasa acá en el Shabbat, para que podamos cumplir cada una. Si no cumplimos esta, difícilmente vamos a poder cumplir las otras festividades. Como el Eterno es un Dios de orden y todo lo que Él hace es en perfecto orden, la primera fiesta que nos enseñó fue sobre el Shabbat.
¿Por qué? Porque las siguientes fiestas todas van a ser un Shabbat. Y si debemos tener claro que Shabbat no traduce sábado, Shabbat traduce descanso o reposo. O sea, un día Shabbat puede caer un lunes, un martes o cualquier día de la semana. Entonces él empezó por orden, por enseñarnos qué era Shabbat. Ok. Acabamos de pasar otra fiesta hace unas pocas semanas, que es la fiesta de Pesaj, ¿sí? La fiesta de Pesaj, que es la fiesta donde se conmemora la liberación del pueblo de la esclavitud. Ahora al final vamos a hacer un pequeño resumen donde vamos a ver rápidamente cómo el Señor, nuestro Adón Yeshua HaMashiach, está en cada una de esas fiestas. Aquí en esa foto que ustedes ven, es una mesa de Pesaj, que la segunda vez que estuvimos en Israel, el Eterno nos permitió encontrarnos con varios voluntarios de la comunidad allí, 3, 4 jóvenes, y los invitamos a hacer Shabbat. A celebrar la fiesta de Pesaj. Eso fue lo más grandioso que pudimos hacer. Fue muy hermoso, fue muy lindo, y le damos gracias al Eterno porque nos permitió estar en una de las festividades allí. Es la fiesta para que seamos liberados de la esclavitud. Varón, ¿en qué esclavo estás tú hoy? ¿En el orgullo? ¿En la mentira? ¿Estás en el adulterio? ¿Eres esclavo del trabajo? ¿Eres esclavo de las deudas? ¿Tienes problemas con esclavitud del tema tecnológico? No sabemos en qué, pero pídele que al Eterno que te libere. Y esa es la fiesta de la redención de esa esclavitud, de esa esclavitud moderna. ¿Sigue? La fiesta de las primicias, que se trata de llevar o mecer las ofrendas de los primeros frutos, y es desprenderse del primer fruto recogido y esperar que el Eterno sea quien nos da la provisión. Cuando nos desprendemos de ese primer logro, de ese primer fruto, de ese primer sueldo, de esa primer mesada, y la damos con amor y desprendimiento, el Eterno se va a encargar de nosotros. Sí. Eso lo pudimos observar en nuestra hija mayor, cuando ya salió de la universidad y consiguió su primer trabajo, ella dio su sueldo completo como primicia y a ella nunca le falta nada. Ella siempre tiene sus recursos, maneja muy bien el dinero, pero es porque el Eterno ha bendecido su corazón porque vio el desprendimiento que había en ella. En Shavuot, la fiesta de la semana, se hace entre Pesaj y después de Pesaj se cuentan 50 días para llegar a la fiesta de Shavuot. Este conteo se llama el conteo del Omer. Y después de cumplir estos 50 días, se debe llevar una ofrenda consagrada al Señor. Es la fiesta en que recibimos el Espíritu de Dios, como podemos ver en Hechos 2, del 1 al 4. Bueno, por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer porque la verdad estamos ya muy, muy corticos. Seguimos con nuestra otra fiesta para que ustedes lo revisen en sus casas. La fiesta del Yom Teruah o el toque del Shofar. Uh-huh. Se celebra también en esta fiesta el año nuevo o Rosh Hashanah, el año nuevo civil, ¿sí? Y nosotros lo hemos querido asimilar con el tiempo de esta época. Es como poner en orden todos los aspectos de nuestra vida. No sé si cuando usted estaba en el catolicismo, llegaba el año nuevo, el 31, y tenía unas muy buenas intenciones de hacer dieta, de ir al gimnasio, de no gastar o de hacer viajes o estas cosas. Es que el Señor también nos permita allí poder como recomponer las cosas que de pronto podamos estar haciendo mal. ¿Ve usted algo? No. Ah, bueno. Sigue la fiesta del Kippur, otra de las fiestas importantísimas, importantísimas. Es la oportunidad que nos da el Eterno para arrepentirnos y para limpiar y para rectificar nuestros actos y poder pedir perdón
de todos los pecados y de todas las cosas que hemos podido hacer mal durante el año. Pero esto no significa que debamos esperar cada año para pedir perdón, no, Señor, y que cada Kipur estemos pidiendo perdón sobre lo mismo que siempre hemos estado. No, tenemos que avanzar y tenemos que ese pecado que estábamos cometiendo y que ya no lo cometemos y que pedimos perdón, no volverlo a cometer, mis amados. Entonces, es un tiempo para poder estar allí. Y terminamos con la fiesta de Sukkot, la fiesta hermosa, la fiesta donde la fiesta de las cabañas es la oportunidad para compartir con la familia, disfrutar del hogar, tener invitados, ¿sí? Y porque recordemos que el sacerdote debe ser hospitalario. Ahí en esa foto es una fiesta de Sukkot que hicimos en nuestra casa de verano, de descanso. Invitamos a algunos amigos de la comunidad y a otras personas que no conocían del Eterno para hablarles de la fiesta de Sukkot. Todas estas fiestas revelan el plan de redención que Hashem tiene para el mundo por medio del Mesías Yeshua. Las cuatro primeras están conectadas con la primera venida del Mesías, su muerte salvadora, su resurrección, su glorificación y derramamiento del Espíritu. Las cuatro últimas están conectadas con la segunda venida del Mesías, su regreso para juzgar y limpiar a su pueblo y la tierra de todo pecado, su reinado milenial y luego el octavo milenio con los nuevos cielos y la nueva tierra. Mis amados, el tiempo se nos acabó. Gracias, muy complacidos por haber estado con ustedes el día de hoy, por haber escuchado esto, y solamente esperamos que el Eterno sea bendiciendo sus vidas a través de lo que Él quiso que nosotros hoy transmitiéramos, que sus corazones sean recompuestos y que en cada fiesta que ustedes celebren, vivan esas fiestas y tengan al Señor Yeshua en el corazón. Él celebra, Él es el prototipo de cada fiesta en cada una de las cosas que el Eterno quiere para nuestras vidas. Queremos agradecerles primero por escucharnos. Segundo, que el Eterno haya bendecido sus vidas por algo que Él quiso que habláramos a través de nuestra boca. Y tercero, queremos hacer una pequeña oración para que su vida sea cambiada y su vida sea transformada. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, yo te quiero dar gracias, Señor, por este tiempo. Yo te quiero dar gracias, Señor, porque nos enseñas, porque nos das sabiduría a través de tu palabra. Bendecimos, Señor, y te doy gracias por esta palabra de amor, Señor, porque nos has enseñado a nosotros como sacerdotes. Y hoy, Señor, hablo, Padre, a esos varones, a esos sacerdotes de nuestra comunidad, a los que nos están viendo hoy, para que seas tú permitiendo que su vida sea santificada, Señor, que cada paso que den sea hacia la santidad. Padre, permite que cada uno, en cada casa, cada comunitario pueda celebrar cada fiesta que el Eterno ha dado y que permita que la puedan vivir e interiorizar en sus vidas, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Te alabo, te bendigo. Bendecimos a nuestra comunidad, a nuestro pastor Raúl, a su familia, y te damos gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias porque nos has permitido hoy hablar a través de ustedes, Señor, con un temblor y un temor enorme que siempre es la responsabilidad de hablar de las cosas del Eterno. Los bendecimos, mis amados, y hasta una nueva oportunidad de esta parachá en casa. Shalom, shalom.